Y comenzamos hoy contándoles que en sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Mancomunidad Tierra de Barros Río Matachel, celebrada en la tarde de ayer, se llevó a cabo la elección del nuevo presidente, siendo elegido por mayoría absoluta con 9 votos a favor y 3 abstenciones, Joaquín Rodríguez Soler, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros y representante en la Junta de Gobierno y la Asamblea de la Mancomunidad. Según la nota de prensa que nos hace llegar la Mancomunidad, Joaquín Rodríguez, que hasta ahora ostentaba el cargo de vicepresidente primero, es conocedor de las dificultades que tienen los municipios para hacer frente a la prestación de servicios mancomunados y manifestó la intención de trabajar con fuerza, esperando de todos los representantes la colaboración necesaria. La Mancomunidad Tierra de Barros Río Matachel, con una plantilla de 30 trabajadores, presta actualmente 9 servicios de gestión directa y 2 de gestión indirecta a la mayoría de los municipios que la componen. La Mancomunidad Tierra de Barros Río Matachel, en respuesta a las dificultades económicas que atraviesan las mancomunidades en general, intenta consolidar la prestación de servicios básicos mediante la autofinanciación de los mismos. Prueba de ello es la reciente aprobación de la Ordenanza Reguladora de Mejora y Mantenimiento de Infraestructuras Rurales para 5 municipios. Además de la prestación de servicios, esta mancomunidad seguirá colaborando con otras entidades públicas en programas y proyectos que surjan en el territorio y que repercutan directamente en la creación de empleo y generación de riqueza. En la tarde de ayer se inauguraba un nuevo proyecto de empresa hostelera en nuestra localidad. Este local, con 2 ambientes, el de Bar de Copas y Tapería Cervecería, lleva el nombre de Bardot y lo ha puesto en marcha la empresaria Toni Ramos. Con una original decoración, el local muestra imágenes de la actriz Brigitte Bardot y de perros, como homenaje al amor que tanto la actriz como la propietaria del local le tienen a los animales. En el acto de inauguración estuvo presente el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Villafranca, Joaquín Rodríguez Soler, acompañado de varios concejales más, como la concejala de Promoción Económica y Empresarial, Águeda Antúnez, el concejal de Festejos, Lorenzo García Mateos, y la concejala de Sanidad, Concha Ramírez. En representación del Gobierno de Extremadura asistía el coordinador de Presidencia y Relaciones Institucionales, Juan Parejo, acompañado de varios concejales populares de la corporación local, como Manuel Piñero Lemus, Brígida López o Natividad Fernández. La propietaria del local agradecía la presencia de todos ellos, así como el apoyo que ha recibido. También invitaba a la localidad a disfrutar de este nuevo servicio que ofrece un ambiente diferente. Joaquín Rodríguez felicitaba a la propietaria por esta iniciativa y por su valentía al realizar una inversión de más de 500.000 euros que dará empleo a 7 personas. Para Rodríguez Soler, estos son los proyectos que nos ayudan a ir hacia adelante y dijo, son muy necesarios en la época en que vivimos. El teniente alcalde aportaba algunos datos, como que en 2012 hubo en Villafranca más de 65 altas de autónomos, de las que un 70% fueron de mujeres. Y en lo que llevamos de 2013 ya hay 61 personas tramitando ayudas para crear una empresa y de ellas un 60% también son mujeres. Los datos del paro en Villafranca, señalaba Rodríguez Soler, son malos como en toda España, pero hay que reconocer, dijo, que estamos menos mal que en otras localidades y ellos se debe, apuntaba, a las políticas de empleo del ayuntamiento. Juan Parejo se dirigía también a los asistentes, felicitando por su valentía a Toni Ramos, de la que destacó su entusiasmo cuando se puso en contacto con él para presentarle la nueva empresa que iba a crear. No dudé en recibirla rápidamente, señalaba Parejo, y en ella encontré, dijo, mucha ilusión y siempre una sonrisa. Eso es lo que necesita Extremadura, emprendedores con ese espíritu, decía Parejo, que arriesgan su patrimonio para crear empleo. También destacaba el número de personas que se están dando de alta como autónomos en Extremadura y las políticas de impulso al empresariado que desde el Gobierno se están llevando a cabo. Felicitaba también a Toni Ramos por la temática utilizada en el local, la del amor a los animales, algo que apuntaba comparte con ella. El acto de inauguración finalizó con las palabras del sacerdote don Serapio Corchado, que bendecía el local y tenía también unas palabras para su propietaria, de la que alabó su valentía y su tesón. Y como ya conocen, en este año 2013 la Hermandad de San Isidro cumple 25 años, si bien la celebración del patrón de los labradores data de muchos años atrás en nuestra localidad, aunque fue a partir del año 1988 cuando la recién nacida Hermandad
coge el testigo de la Cámara Agraria en la organización de esta fiesta, que en un primer lugar consistía en un único día de romería y que con los años se fue ampliando y acogiendo eventos como conciertos o concursos. Juan Valdeón, el actual hermano mayor, hace memoria con nosotros. Los datos que tenemos por el santo que tenemos, el más antiguo, habla del santo del 1849. Por lo tanto, llevamos años, vamos, yo recuerdo toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, eso lo llevaba, como todos bien sabemos, lo que era la Cámara Agraria, luego la Hermandad de Labradores y Ganadores de Ganaderos de Villafranca, y entonces ahí hay un margen en el año 83, año 88, donde hay un grupo de personas que está ahí entre Hermandad de Cámara Agraria y Hermandad de San Isidro, que entonces en aquellos momentos Antonio Pinilla Castilla, que era el que estaba de presidente de la Cámara, se hace cargo, y en el año del año 83 al 88, en el año 88 nace la Hermandad de San Isidro, donde sale como primer hermano mayor Antonio García Rama. En ese transcurso, bueno, pues como todos bien sabemos, pues era una cosa que era prácticamente un día de San Isidro, no había más, era el día, y aún yo recuerdo de más pequeño, donde te ibas el segundo día a comer las sobras, ¿no?, del día anterior. Luego ya cuando empieza la etapa de Álvaro Cuella, ya hablamos de Antonio Pinilla Castilla, Antonio García Rama y Álvaro Cuella. Entonces, cuando ya empieza un poco el tema de San Isidro a subir un poco, ya empieza a subir, ya donde empiezan a crear casetas, se empiezan a montar las casetas en San Isidro, y empieza a coger un poco de auge, donde ya se empiezan a celebrar más días, donde ten en cuenta que hemos llegado a tener 5 días de San Isidro. Yo recuerdo de ya estando yo en la directiva con Antonio García Gallego, había años de 5 días de San Isidro. Esa es la etapa de Álvaro Cuella, que ahí es donde empieza un poco ya a remontar, como bien decimos, San Isidro. Del año 89 al 91, 89, 90, 93, 93 creo que es, donde está Álvaro Cuella. Del 93 está la primera etapa de Antonio García Gallego, que está 4 años, y la segunda etapa de Antonio García Gallego, que está 3 más. O sea, Antonio García Gallego está durante 7 años. Entonces ahí ya, pues, empieza eso a coger, empiezan ya los concursos de caseta, en fin, el concurso de Amazonas, en fin, ya empieza San Isidro a ser un poco, a coger un poco más de volumen, y luego ya entra la etapa nuestra, donde estamos ahora mismo, que yo entro en el año 97, hasta el día de hoy. Como hermano mayor llevo 9 años con este. Yo tenía que haber terminado el año pasado, lo único que pasa es que no se presenta nadie, hablamos con el párroco y el párroco nos da un paso más de un año más. ¿Por qué? Porque hoy nosotros, como todos bien dependemos, la hermandad depende del obispado, ¿no? Donde el obispado tiene los estatutos, un hermano mayor no puede estar más de 2 legislaturas, dijéramos así, de 4 años, y ya la tercera no puede repetir. Entonces, por lo tanto, yo en este caso no tenía que haber estado ya este año en... En 25 años ha habido 5 presidentes y 54 directivos. Muy poco, sí, porque la mayoría de ellos, teniendo en cuenta que si yo llevo 9 años, Antonio García Gallego estuvo 7, Álvaro serían 9 y 7, 16, 4 que estuvo Álvaro Cuella. No, Álvaro Cuella creo que estuvo 4 y 3 también. Serían 7 años también. 17, 24 y Antonio García Rama estuvo muy poco tiempo. Antonio García Rama fue el hermano mayor que menos tiempo estuvo. Hemos pasado 54 directivos por la hermandad, desde que empieza Antonio Pinilla Castilla al día de hoy. Son 54 que muchos de ellos hemos repetido, porque yo estuve con Antonio García Gallego como directivo y luego pasé a ser hermano mayor, y muchos de los directivos que están conmigo, pues, han estado también con Antonio García Gallego. Entonces, por lo tanto, muchos de ellos se repiten, pero en total hemos estado 54.
A estos 5 presidentes y 54 directivos se les homenajeará el próximo domingo en la caseta de la Hermandad, donde recibirán un pergamino conmemorativo de este 25 aniversario. Bueno, pues va a ser un acto donde pienso que van a llegar casi todos, van a ir casi todos, excepto, claro, aquellos que han fallecido, donde van a ir sus familiares. En la noticia que tenemos, hemos mandado una carta donde le hemos hecho lo que le hemos escrito, lo que vamos a hacer, con una carta si iban a acudir y o quién iba en representación a recoger un pergamino que hemos preparado. Y hasta ahora, bueno, en quitando a un par de familias de último momento, como por ejemplo Antonio García Rama, que la mujer está ingresada hace unos días y creo que va a ir un hermano de él a recogerla, no van a poder ir los hijos. Y lo demás, tengo noticias que todos van a recogerlo. Se ha hecho un pergamino donde se van a ir nombrando directivas, o sea, hermano mayor y su directiva, se van a ir haciendo entrega. Y vamos a hacer un recordatorio, bueno, pues a todos aquellos que no nos van a poder acompañar y bueno, intentaremos hacerlo lo mejor, que quede lo más bonito posible. La historia de la hermandad comenzó en el año 1988 con tan solo 57 socios. Este número fue creciendo de forma rápida hasta incluso alcanzar la cifra de 1.300. Ahora ha decaído algo, pero sigue siendo muy numeroso el número de hermanos, que llegan a 900. Bueno, pues ten en cuenta que empieza con 57 hermanos la hermandad, cuando Antonio Piñe Castilla fue evolucionando. Cuando yo recuerdo de que las notas de que tenemos nosotros, cuando Álvaro Cuellar nos deja la hermandad y la coge Antonio García Gallego, pues empieza ya a pegar una subida. Entonces, por aquella época había sobre unos 600 y pico de hermanos y llegamos a subir hasta 1.100. Con Antonio García Gallego. Hubo una etapa donde estando yo, subimos a 1.200, casi pillando los 1.300. Luego hay una decadencia, empezamos a bajar unos años y ahora mismo estamos por el entorno de los 900. Quiero agradecer de aquí a todos los hermanos, porque bueno, a pesar de todo, este año era un año que esperábamos nosotros un poco difícil, ¿no? Difícil por esperábamos más bajas de las pensadas. Nosotros hemos tenido este año 45 bajas, contando con todas las defunciones, y tenemos que contar que somos una hermandad donde hay muchas personas mayores, y es normal, ley de vida, que siempre haya una bajada por defunciones. Pero sin embargo, ha sido uno de los años que más alta hemos tenido. Hemos llegado a tener hasta el día de ayer, al día de San Isidro, que ayer tuvimos en la misma caseta 9 altas, y hemos llegado a tener 38. O sea que va compensada la caída de bajas con el alta. O sea, agradecer mucho a todos los que nos ponen la confianza, porque bueno, gracias a ello pues podemos ir elaborando, y ya sabemos que es una cuota de 10 euros al año, y podemos ir elaborando por todo esto que hoy, al día de las fiestas estas, y lo que se ha hecho de aquí para atrás, pues hemos podido hacer. Siempre, hombre, siempre contando con la ayuda de las casas colaboradoras, que siempre la aportación de que han hecho con nosotros y, en fin, y otras empresas como el excelentísimo ayuntamiento, las cooperativas, que siempre han estado siempre con nosotros. Una vez que finalicen las fiestas de San Isidro, se elegirá en asamblea a un nuevo presidente. Sí, sí, una vez que terminemos San Isidro, tenemos que hacer la asamblea y bueno, pues y ahí tiene que decidir, porque claro, lo que comentaba, pertenecemos al obispado. Hoy el obispado pone unas normas donde el hermano mayor tiene que tener un curso hecho, obligatorio. Creo, según noticia, en la última reunión que hubo del obispado, no pude asistir, y creo que reducen de 4 años a 3 el tiempo de un hermano mayor, y no puede estar más de 2 convocatorias. En estos 25 años de historia ha habido épocas de auge y también épocas de menos auge. Y de esas épocas de auge, el presidente de la hermandad recordaba para nosotros cuando el concurso de carrozas tenía una gran aceptación. No me acuerdo si fue con Álvaro Cuella o con Antonio García Rama, cuando hubo unos años de carroza, que precisamente en el Facebook estuve viendo ayer una carroza, la góndola,
que eso fue una carroza algo impresionante que se hizo, que no podía ir por el camino de San Isidro, por aquella época no podía ir y tuvo que irse por la carretera, porque aquello era, no sé, me acuerdo si eran dos remolques enganchados uno detrás del otro, y digamos, eso era una carroza divina. Y aquí en Villafranca se han llegado a hacer carrozas de muchísimo valor, ¿eh? Y yo recuerdo de haber hecho varias carrozas, hombre, no tan importante como aquella, pero tenía su importancia, las carrozas tenían su importancia porque en aquella época pues no había pues ni botellón, no había, en fin, las discotecas estaban más limitadas a gente más mayor, entonces éramos críos con 16, 17 años, ¿no? Que prácticamente en aquella época pues no había el ocio que, o los bares que había que hay hoy en día, ¿no? Y entonces, pues, oye, nos reuníamos en un corralón, hacíamos una carroza y aquello te entretenía allí pues tres meses para hacer una carroza donde echaba allí todas las noches y bueno, y te juntabas un grupo de amigos y hacías una carroza y ya ves a lo que ha cambiado la cosa. Hoy ya no hay carroza, no hay carroza porque, bueno, la gente joven se va a otro tema y no se reúne como... Hoy hay más gente mayor que hacen carrozas, remolques engalanados que gente joven. Y esta tarde retomaremos de nuevo las fiestas de San Isidro, unas fiestas que la lluvia no está dejando que se celebren en todo su esplendor. De ello es ejemplo la decisión tomada en la noche de ayer por parte de la Hermandad de San Isidro, que debido a las previsiones meteorológicas adversas ha creído conveniente anular el concierto que iba a ofrecer el grupo Voces y Cuerdas medio siglo después. En la noche de hoy en la pradera no se celebrará este concierto, por tanto, pero sí habrá música, ya que en sus institución, la hermandad ha contratado a un DJ de Sevilla llamado Fran DJ del Sur, cuya actuación comenzará una vez finalizado el partido de la final de la Copa del Rey. Y unos 200 niños y niñas de sexto de primaria se han dado cita en la mañana de hoy en el pabellón Extremadura para disfrutar de una jornada deportiva. Y es que a propuesta de la Corporación Municipal Infantil se ha jugado un mini torneo de fútbol en el que han participado niños y niñas del Colegio Nuestra Señora del Carmen, Rodríguez Cruz, San José, El Pilar, La Inmaculada y San Ignacio, Santa María de la Coronada y el Centro de Servicios Sociales José Espinosa Bote a Prosuba 13. Ha sido esta una estupenda mañana de convivencia, si bien hubieran deseado que la cita hubiese podido ser al aire libre, ya que en un principio estaba planeado su organización y desarrollo en el campo de césped artificial y finalmente por el mal tiempo tuvo que trasladarse al pabellón Extremadura. Al finalizar el torneo, cada centro ha sido obsequiado con una sesión en la piscina climatizada. Concha Ramírez es la concejala de Educación. Bueno, estamos hoy aquí reunidos en el pabellón, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Villafranca, todos los alumnos de sexto de todos los colegios de Villafranca de los Barros. Nos acompañan también el Centro José Espinosa Bote. Hoy damos clausura ya a todas las actividades programadas por la Corporación Municipal Infantil. Esta actividad consiste en una mini liga propuesta por Nuestra Señora del Carmen, en la cual van a participar alrededor de unos 200 alumnos. Se han hecho unas combinaciones de equipo, unos triangulares, de tal manera que van a quedar dos semifinalistas y una final. No se trata de una actividad con un carácter competitivo, sino todo lo contrario. Es un día de convivencia. Hemos tenido que suspenderla del campo de césped artificial por consecuencia de la lluvia, pero aquí estamos en un ambiente muy bueno y muy agradable. Al final todos los alumnos tendrán un obsequio por parte de la Concejalía de Educación en colaboración con la Concejalía de Deporte en una sesión de piscina climatizada para cada uno de ellos.